Soy Fiorella y yo soy Dara y este es nuestro travel blog Come, Viaja y Brinda, donde les daremos ideas y consejos de cómo organizar su viaje en Perú y en el mundo basados en nuestras experiencias. En este video les contaremos un poco más de nuestro viaje a Uyuni. Tomen lápiz y papel, ¡iniciemos! Uyuni se ha convertido en el principal atractivo turístico de Bolivia. Dependiendo del tiempo y del presupuesto, pueden optar por ir en avión, que es la vía más rápida, en tren con escala en Oruro, o en bus, que demora 10 horas. Yo no llegué en tren, llegué en avión porque solo tenía 2 días para conocer el salar. Tomé el primer vuelo de la mañana, que llega a Uyuni a las 8. Pero si tienen el presupuesto mochilero y tiempo, les sugiero viajar en bus. Yo lo hice con Todo Turismo por su buena atención y comodidad. El bus ofrece asientos semicama, servicio de cena y desayuno, wifi solo hasta Oruro, pero lo que más me gustó fue la parada a la entrada de Uyuni, para que podamos ver el amanecer. Es algo inolvidable. La mayoría de los tours a Uyuni inician a las 10 de la mañana, y llegues en bus o llegues en avión, se hace alrededor de las 7 y media a 8 de la mañana. Entonces, ¿qué hacer durante todas esas horas? Bueno, primero es buscar la agencia que hayas contratado, dejar las maletas y aprovechar que hay conexión eléctrica para cargar tu celular o cargar tu cámara fotográfica, porque la vas a necesitar para todo el viaje. Ahora, segundo, buscar un restaurante. Ya de que el hambre te llama, puedes aprovechar y tomarte un muy buen desayuno, sea en el restaurante o sea en el mercado. Y finalmente, ir a una tienda para buscar cosas necesarias para tu recorrido, como por ejemplo botellas de agua, o de repente snacks, o toallitas húmedas, o por último, mira, digamos la verdad, papel higiénico, porque se necesita. Entonces, eso. Hay diferentes formas de conocer Uyuni. Pueden optar por un programa de un día en el cual recorrerán solo el salar, el programa de 2 días, una noche, que incluye pernocte en Uyuni. Pero eso sí, yo les recomendaría hacerlo en uno de los hoteles de sal, ya sea Palacio o el Luna Salada. Realmente valen la pena. Y el programa 3 días, 2 noches, el cual es un programa completísimo, porque no solamente visitarán el salar, sino harán la visita a las lagunas altiplánicas, los geysers y también podrán disfrutar las lagunas termales. Una parada obligatoria que hacen es el cementerio de trenes, donde verán esqueletos de locomotoras y vagones que fueron utilizados por el transporte de minerales a Antofagasta. Es un excelente inicio donde pueden hacerse buenas fotos, subirse y caminar sobre los trenes, pero con mucho cuidado para no caerse o cortarse. A la entrada del salar se encuentra el pueblo de Coquesa, donde encontrarán un pequeño museo con estatuas muy raras y souvenirs hechos de sal. Al organizar su viaje deben tomar en cuenta que hay 2 temporadas, temporada de lluvia de diciembre a marzo y temporada seca de abril a noviembre. La ventaja de viajar en temporada seca es recorrer todo el salar, incluyendo la isla Incahuasi. Es una isla surrealista por los inmensos cactus que la cubren. Normalmente, la entrada no está incluida en los programas, pero se los recomiendo, ya que desde la cima se ve el salar a 360 grados y obtendrán espectaculares fotos. El salar es un lugar perfecto para jugar con la perspectiva. Te recomendamos ir con muchas ideas, algunos juguetes y sobre todo toda la paciencia del mundo para lograr las mejores fotos. De repente no te saldrán a la primera, pero hay que seguir intentando. Otro atractivo que algunos programas incluyen son las momias de Coquesa. Estos restos óseos, que datan de 1200 a.C., están en una pequeña cueva que ayuda a mantener
bien los restos. Como solo se vive una vez, yo me alojé en el Hotel Palacio de Sal. Es uno de los hoteles más raros del mundo y está hecho íntegramente en este material. Es de verdad, yo lo probé. La ventaja de viajar en temporada de lluvia es que podrás apreciar el espejo más grande del mundo. Este efecto se produce por el reflejo del cielo en el salar inundado. El salar de Uyuni es el desierto de sal más grande y alto del mundo. Se formó hace 25.000 años con la evaporación de los lagos Minchin y Tauca. El efecto espejo que provoca que el cielo y la tierra se fusionen se da por los minerales que impermeabilizan la superficie salina. Los mejores meses para verlo es entre finales de enero, febrero y parte de marzo. Ojo, todo depende de cuánta lluvia haya en esa temporada, ya que no siempre es igual. ¡Maldito cambio climático! El programa que hice en mi último viaje fue el de 3 días, 2 noches, con extensión a Chile, San Pedro de Atacama, que ya en otro video les comentaré de cómo fue ese viaje. Pero ese programa yo lo recomiendo 100% a todos los amantes de la fotografía, la naturaleza y la aventura, porque recorrerán desiertos casi surrealistas como el desierto de Dalí o el de Siloli, lagunas altiplánicas repletas de flamingos, y también verán geysers, que para mí fue una maravilla porque fue la primera vez que lo vi. Así es que, ¡anímense! Como ahorrar es progreso, yo opté por el programa económico. Los servicios son en compartido y solo en español. La capacidad de la camioneta es de 6 pasajeros, incluye todas las comidas. Pero eso sí, no sean muy exigentes, ya que lo agreste del lugar hace que la logística sea muy complicada. Pero me gustó mucho la sazón y la atención. Sobre el alojamiento, los albergues son básicos, con cuartos y baños compartidos, asignados por grupos. Así que dormirán con sus nuevos amigos. Un detalle pequeño es que si quieren bañarse con agua caliente, deben pagar un adicional. Esto se hace en todos los alojamientos de la excursión. El segundo día se ingresa a la reserva Eduardo Avaroa. Aquí se debe pagar una entrada de 150 pesos bolivianos o 25 dólares. Esta es la ruta de las lagunas altiplánicas. En el trayecto se observa el humeante volcán Ollague, las lagunas de Cañampa, Hedionda, Chiarcota y Honda, que están pobladas por flamencos. Hay 3 especies importantes como son James, el andino y el chileno. Por la tarde se visitará el desierto de Siloli, donde se observará varias formaciones rocosas. Entre las más importantes está el árbol de piedra. Casi al terminar el recorrido, hay una parada, la mejor de todas, Laguna Colorada. Me cautivó por su color rojo rubí y la gran cantidad de flamencos que hay. Un secreto, pídanle a su conductor que los lleve al segundo mirador. Tendrán una vista de 180 grados y verán de muy, muy cerca el baile de los flamencos. Eso sí, respeten los miradores y las rutas. El pernocte lo harán en San Juan. Los cuartos también son compartidos. Porque al que madruga Dios le ayuda, prepárense a levantarse muy temprano. Es el último día y saldrán alrededor de las 4 de la mañana. Hay que ir muy abrigados, pero con toda la actitud, porque apreciarán el poder del geyser Sol de Mañana. A mí me encantó ver el amanecer y ver las fumarolas en contraluz. Tendrán excelentes fotos. Después de los geysers, la mayoría de los tours van a las aguas termales de Polques, pero para tener más tiempo y disfrutar de esta piscina o hacer lindas fotos, yo recomendaría ir primero a Laguna Verde, línea de frontera con Chile, donde verán el imponente volcán Licancabur, el cual cuenta con una linda historia de amor, pero ya se los contaré en otro video. Entre Polques y Laguna Verde se hace una parada surrealista, en el desierto de Dalí, nombrado por la semejanza de las pinturas de este pintor. Opciones, una es regresar a Uyuni,
Con esta opción puedes almorzar en un lindo riachuelo, además de visitar el bosque de piedras que tiene formas muy curiosas. Por ejemplo, una de ellas se parece a los caballitos del juego de ajedrez. Esto te da la ventaja de llegar a las 5 de la tarde a Uyuni. Y con esto puedes regresar sea en avión o sea en bus, dependiendo de tu presupuesto, a La Paz. La segunda opción es continuar a San Pedro de Atacama, lo cual, después de visitar Laguna Verde o Polques, el conductor los llevará hasta Ito Canjón, que es la frontera. Ahí pasarán todos los trámites de migraciones. Prepárense porque van a encontrar una super cola de pasajeros y de ahí los van a recoger para llevarlos a su nuevo destino. Yo se los recomiendo 100% hacer esta extensión. Uyuni está dentro de los 10 mejores viajes que hemos realizado por Latinoamérica. Ver cómo el cielo se junta con la tierra, jugar con la perspectiva, ser parte de paisajes surrealistas y hacer nuevos amigos hacen de este viaje algo inolvidable. Para más información y tips de viaje, síganos y suscríbanse.